que como hoy jueves se ha calmado las aguas de lo que había sucedido ese sábado en este partido. Rapa reconoció finalmente haber estado mal. Sí, estuve hablando con él después de ver las imágenes. Seguramente nos vamos a extender un poquito más en el capítulo de Rapa y su temperamento y su actitud en el partido frente a la Ferrer. Pero la gente del lejano oeste se llevó un triunfo vital, letal y contundente, directo al corazón de este excursionistas, tan irregular como otros, que en este caso se fue derrotado y con una goleada en contra. Sebastián Ginebra nos va a contar cómo fue el partido. Él estuvo allí, nuestro cronista en ABC Diario. Tuvo de todo el partido entre excursionistas y la Ferrer. Si bien no fue muy bien jugado, hubo 7 goles, 4 expulsados y jugadas polémicas. Más no se puede pedir. Empezó todo a pedir de Excursio. No habían pasado 2 minutos y en su primera aproximación festejó gracias a este soberbio tiro libre que nos regaló Perico Pérez, que dejó sin reacción a un mal ubicado Andrés Berza. Pero inexplicablemente, cuando parecía que íbamos a ver un fácil triunfo de los de Rapa, cambió todo. Por 2 razones. Una, porque la ausencia de Marcelo Maracio, por estar suspendido, se sintió mucho. Y otra, porque en la AFE apareció una de las 2 figuras de la cancha, Fabián Bustos. Mandó un centro, la bajó Galeano y un solitario Gallo no tuvo más que empujarla. Los problemas de la última línea local comenzaban a rendir sus frutos. Con el empate se agrandaron y se dieron cuenta que, a pesar de la diferencia de ambos en la tabla, se podía. Víctor Vignola comenzó a dar muestra de su buena pegada y un rato más tarde Bustos quiso imitar a su compañero, pero le salió mejor, con un soberbio remate. Sorprendió a todos, Mauro D'Ortona incluido. Pocos entendían lo que pasaba, mucho menos cuando Juan Rizzo infantilmente se fue expulsado por un cabezazo a Ariel Blanco. Acá se empezaron a desvanecer las esperanzas de los villeros y solamente habían pasado 10 minutos del golazo de Perico Pérez. Igualmente, Excursio siguió buscando el arco rival, porque si bien en defensa no hace las cosas bien, en ataque, variantes como siempre, le sobraron. Molini empató, pero Eduardo Otero, a instancias del juez de línea, anuló la jugada por un offside más que fino. No le salía una a los locales, y tampoco a Molini. Cuando no era el árbitro, era Berza el que lo privaba de los festejos. Los ahora dirigidos por Sergio Quiroga se pararon inteligentemente de contragolpe y se hicieron un festín con la defensa rival. Primero se lo erró Galeano, luego el encargado de desperdiciar una clara oportunidad fue otra de las figuras de la cancha, Ariel Blanco. Pero no había que desesperarse, porque estaban haciendo las cosas muy bien. Si no, vean esta jugada de Bustos. Arrancó desde su campo aprovechando un mal pase de Reina y avanzó más de 50 metros. Se encontró muy solo a Blanco, que esta vez no falló. La Ferrer hacía lo que quería con un rival muy golpeado. Espere, espere, que hay más. Hay más de este primer tiempo espectacular. Allende venció a Berza, pero no pudo con el rápido cierre de Cafferata. Y Cáceres, luego de un centro de Vignola, estuvo muy cerca de liquidar el pleito. Ni bien empezado el complemento, comenzó a cerrarse la historia. Maximiliano Pollero, que había ingresado en el complemento, se fue a las duchas por un golpe a Blanco, que vio el atento primer asistente Orlando. Néstor Rapa se contagió de los nervios de sus jugadores y también debió irse antes de tiempo. Fabián de la Marquesina, uno de los mejores de Excursio, se puso el equipo al hombro y habilitó muy bien a Ulises Allende, que descontó gracias a una muy buena definición. Pero sin dudas la suerte estaba del otro lado, porque Acosta, que hacía poco había ingresado, con la ayuda involuntaria de la Marquesina, sentenció el partido y dejó a los locales sin ningún tipo de esperanzas. Más lo golpeó cuando el mismo Acosta habilitó perfectamente a Bustos, que con una excelente definición se ganó el título de figura, que peleó palmo a palmo con Blanco. Después de esto, no quedó tiempo para mucho más. Solo para 2 rojas más que no incidieron en el resultado. Primero se fue Bustos y después Cáceres, ambos por golpear al castigado Gustavo Molini. La Ferrer logró un triunfo importantísimo. Pudo haber logrado más diferencia, pero hubiera sido un golpe mucho más duro para Excursio, que a pesar de haber tenido todas en contra, dejó en claro que sigue siendo un buen equipo. Solamente fue una mala tarde. Muy raro fue, porque bueno, nos quedamos con un hombre menos. Ni bien empezó el partido, eso ya nos condicionó. Y bueno, la verdad fue un partido muy raro, que en este momento no sé qué decirte, porque no le encuentro una explicación.